Cabecillas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Lo primero, disculpadme por la hora porque llego tardísimo. Soy consciente, pero. Excusas hay muchas, pero la realidad es que estaba haciendo un vlog y se me ha ido el santo al cielo. Estaba editando el vlog de esta tarde y yo miro la hora y digo 2 y 16. Perdonadme, no puedo decir más que que me perdonéis porque. No tengo excusa. Me he liado ahí, me he liado ahí. Y se me han hecho las dos y cuarto. Eso sí, esta tarde tenéis blog. <laughs> Así, es lo único bueno. El que, muy buenas tardes, cariño, ¿dónde ha todo el mundo? Pues pues aquí estaba yo, Lia. Eh, lo tengo terminado, me ha faltado terminar un poquitín del el final solo. Así que esta tarde, si no pasa nada, lo tendréis. María Teresa, muy buenas tardes. Mercedes, Paqui Sánchez, muy buenas. María Gloria, buenas tardes. Francisca Cortijo, Domi Alcalá. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Quién más está por aquí? Angélica Villanueva, María Jesús, Capri, Rocío, María Luisa, Amalia, Menchi. Paso lista rapidita, ¿vale? Esther, Elke, Susana. Eh, Pones que ni había directo. Pones que ni había directo. Ni yo... No, eh, me imagino que sería por la tras supuesto, ¿no? María Ángeles, buenas tardes, muy buenas. Eh, la doctora, sabes si moderado, Muy bien eh, Hola, Encarni, María Eugenia, Pepa, Mary Joe, llegue la prima Dice él que Araceli, muy buenas, María Carvajo Esperando la ave maestra La ave maestra, que bueno, estoy aquí hasta Quitándome las, el, el esmalte de uña Que, que no, me da, no me da la vida, de verdad No me da la vida Para pero bueno eh, Estoy haciendo el, el Vídeo con un cuidado, porque llevaba Mal las uñas y luego resulta que que teníamos ahí acetona, a mí se me había acabado resulta que sí cabía Bueno, bueno, a ver, ¿quién está por aquí? Berta, Madalena, María del Carmen, muy buenas Pensé que lo no había directo, pues si es que se me ha ido el santo al cielo Pero por completo, disculpadme por favor, Isabel Eso sí, tengo muchas cositas que contaros, eh Nievinas, muy buenas, Nievinas, cariño mío eh, 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 María José Casas en Pérez, Silvina Vamos con eso, ahí Madalena ¿Cómo se llama la canción? Me gusta, creo que se llama Guess se llama Guess. En Carni, muy buenas. Ya estamos en fin de semana. Ya estamos, Pepa. Papayona Cule, buena tarde. Isabel Montoro, ¿qué tal? Yoli Skywalker. Mochuelas y Mochuelos. A todo el nido. Juan y merillo Pepa. Aurora Iglesias, muy buenas. Celi, buenas tardes. Hola a todos. Esther Fernández, Susana Castro, Sabina. Hola, Sabina, cariño mío. ¿Cómo lo lleváis? Pilar 333. <laughs> Francisca Camarena, María del Carmen Iglesias, Amparo, que canta la canción que suena? Eh, pues os lo puedo decir, si de verdad os interesa, que os gusta, es que es muy bonita, ¿eh? A ver. Es Guess I Never Know Track Drive. Pff, madre mía, <laughs> como lo tengo que pronunciar yo en inglés, pero se llama Guess. G U E S S, vale. I never now se llama. Tengo una un experiencia yo para contaros cosas en inglés que vaya tela. Isabel Hoyos, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carmen González? Eh, ¿Quién más está por aquí? María Teresa, Amparo, no lo vamos a pensar. Si te perdonamos. <laughs> lo vais a pensar, ¿no? Vale, va. Bueno, os digo una cosa. Si me perdonáis, esta noche tenemos nocturno, si no me perdonáis, me castigáis si no tenemos nocturno, lo que vosotras queráis, eh. Lo que vosotras queráis, vosotras mandáis. Es verdad que no tengo perdón, ¿eh? Me he liado, me he liado. Y eh, cuando me he dado cuenta, eran las 2 y 16 En fin. Eh, Loli, Alonso, muy buenas. Seviña, Viquiños, cariño, Chisca, muy buenas. Teresa Fuentes. Hola, Pirana Gramunt. Estás es más que. Gracias, cariño mío. Eh, prometo estar más pendiente. Que me he liado, me he liado, me he Y me he liado. Eh, pilar Agramún, cariño, Ángeles Mapo. Buenas tardes, Rocío Casas, pepi Arroyo, Merce, muy buenas. Pilar Saura, Gloria Isabel en Carni. Solo espero que la que critique la vergüenza de vivientes no lo vieran. Ah, bueno, en Carni, ahora, ahora comentemos. Ahora comentaremos ese tema. Eh, pero bueno, al final cada uno es libre eh, de hacer lo que considere, Mari Carmen. Muy buenas, ¿qué tal? María Carmen Iglesias Teresa Cuestas, Henry de las Heras. Eh, ¿Quién más está? Mariquía Lanchas es Cunce. Hoy, primer día que os puedo ver en directo a estas horas. Bueno, igual porque es más tarde o qué chantajista. ¡No! No es chantaje, Capri. Es, es una realidad. Si me castigáis sin, sin directo, esta noche no hacemos nocturno. Pero si me levantáis el castigo, yo aquí a las diez y media os prometo Clavar en punto. Joder, se qué más se me queda las uñas. Se me está quedando las la, la, la uñas verdes, madre mía, qué desastre. Eh, os prometo esta noche ser puntual. ¿Me creéis? Porque es la realidad, es la realidad. Eh, a ver, tú una noche no pude, pero quiero mis limones. Ya sabes, a tres euros la malla, Mary. Es lo que hay. Mari Donoso, muy buenas. Mari Carmen Sánchez, ¿qué tal? Ahora dirá, mírala, ella va allí, le ayuda y luego le cobra los limones. ¡Ey! ¡Es el negocio! La pela es la pela, Joe. Muy buenas, Graciela, cariño mío. Maite, ¿qué tal? Fernando Zarzosa, Loli Pérez. Hola, mariposa turquesa. Eh, -e -e, Terevega, cariño mío. Mercedes Rivera, Marga Alcaide. A mí te, te viene mejor esta hora, ¿no? Si al final va a ser que lo hago estoy haciendo demasiado pronto, ¿eh? Al final va a ser eso, ¿eh? Al final... Y si empezamos directamente ya todos los días a las dos. Yo creo que voy incluso mejor de tiempo, ¿eh? No, tú puntual, Nuke. No, sí que voy a ser puntual esta noche. Os lo prometo. A no ser que me pase algo, evidentemente. Pero voy a ser puntual esta noche. Lo prometo. A ver si es verdad, granaína. Ya lo verás como sí. Si? Ya lo verás. No, me, no lo creo, dice. Pero oye, ¿eh? oye. Susana, Pepa, pero que pero que que ¿cómo se dice eso? ¿Qué fama me habéis puesto? Las tenía que haber cogido, dice cachis. Que no será que no te lo dije, Mari, ahora en serio, no será que no te lo dije. Eh, Oli, pero pero el qué? ¿Cómo caros? Es una malla bien hermosa. ¿Tú qué sabes cuánto pesa la malla para decir que son caros? No me tires el negocio por tierra, hombre. Muchacha. Ponte la, eso voy a hacer, Juan, y ponerme una alarma ponerme algo, ¿eh? María, me he liado, me he liado ahí Bueno, pero me ha quedado un videíto muy chulo, ¿eh? No sabía de qué haceros el videoblog Pero llevo un par de días sin subiros Y como me lo estabais pidiendo, digo, voy a, a ver qué, qué les cuento Me ha salido un blog bastante apañado Pero claro, como iba grabando y editando, grabando y editando Según iba necesitando Ahí es donde se me va el tiempo No es lo mismo que tenerlo todo grabado y, a, y editas directamente Bueno si sabes que es a las 2, llegarías a las 20. Oye, Marga, por favor, ¿eh? Yo no tengo hoy cena, Pilar. No, yo no voy hoy de cena. Que yo sepa, ¿no? ¿Tengo plan? ¿Pilar? ¿Tengo plan? Eso no es el de mí porque no veo su fuerte, sano, y borrego. Eso lo sabía todo. Terelu, qué cara de sufrimiento. Falsa, y yo me entero por aquí, dice Ita. <laughs> eh, yo que yo sepa, no voy de cena. La que te has ganado, dice Marga. Madre megua. La que me he ganado de fama ¿Qué he hecho, Isabel? Pues que me he liado, me he liado Vaya fama tengo, Teresa Estáis revolucionadas, sí, sí Lo merezco, ¿eh? Soy consciente de que lo merezco Una cosa es que se me haga tarde entre la un, una y media, dos menos algo, ¿vale? Pero dos y cuartos es que ya llego tarde directamente porque sí Porque me he liado Oye, Laura, por favor, ¿eh? Por, un poquito de, de seriedad, ¿eh? Eh, Vega, recuperada te pregunta marga cómo estás cariño mío luna no te veo si ves en diferido o algo te mando un beso grandísimo cariño mío que no sé de ti eh, ya he robado esta mañana cinco limones de una rama que se... oye pepa pero bueno pilar tirado nani aguilar buenas tardes por eso lo digo por no venir tarde esta noche Ah no 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 y no, no tengo a bueno, me tengo cena en mi casa cenaré normal y corriente pero no tengo plan tengo directo a las diez y media Además, eh, tengo alguna cosita preparada, pero Mary está en marcha, ¿eh? o sea que se, se, se presenta la cosa emocionante. Veremos qué pasa. Eh, cría fama y a dormir. <laughs> Muy bueno, Fernando. <laughs> cría fama y a dormir totalmente. Buenas tardes, Blanca Rosa. Es viernes y el cuerpo lo sabe, Marga. Oh, ¿Quién tiene ganas de reírse esta noche, Avecillas? ¿Quién tiene ganas de pasar una noche guay? De esas nuestras. Eh, para recompensa a todas las aves, mándanos limones Hosti, pues para todas las aves no sé si tengo tantos limones, Susana Pero por lo menos, un gajico a cada una, va, os voy a mandar Luego me vais pasando las direcciones de envío del gajo de, de limones, ¿vale? Vamos, lo de ayer con la borrega es un insulto a la audiencia, dice Granaina eh, buenas tardes, Ángeles Jesús Granado, cariño mío. Se te echa de menos, Luna, totalmente, totalmente. Hola María Reyes, cariño amparo, creí, seguías con la cosecha de los limones. <laughs> muy bueno, muy bueno. Podría, porque aún queda un mogollón. Isabel, yo, ella tiene ganas de pasarlo bien esta noche. Hoy a las tres de los nietos hasta el lunes. Hoy, tengo hoy a las tres de los nietos hasta el lunes. O sea que tienes nietos todo el fin de semana, ¿no? Aquí el lunes festivo, eh. María Jesús también tiene ganas. Hola, perfecta, gracias. Perdón, estaba en el baño. Pues perfecta, pues me alegro, Tere, cariño, que estés mejor. Eh, María Eugenia, a ver qué hacemos. No se eh, tire el nido de cabeza Fernando. Eh, no, 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 no me voy a tirar de cabeza. Y Fernando creo que tampoco. Sara, muy buenas tardes y para todos los que están en el chat, María Teresa, pues supuestamente yo. Eh, sí, el que mi marido me dice, no te, recon, no te conozco, ¿por qué? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el que a ver? Eh, a Pepa le salen más baratos. Ah, por lo de los limones. Mari, Pepa, Pepa. Buenas tardes, Gloria, ¿qué tal? Soy yo muy buenas. Ojo con los limones, que las ramas tienen unos pinchos, que para qué. Te he leído, te he leído en, en el chat, en, el, en la caja de comentarios, Marga. Hola, Maite HC, un besito a amparo. Inaudito. Dice Pastora, lo de aquí mi colega. Bueno, eh, se me han quedado verdes, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que hay, ¿no? Bueno, vamos a ver que tengo aquí cositas, cositas y cositas, ¿eh? Gloria Fernández, muy buenas. Ay, me voy a tapar un poco los pies que me, se me están quedando helados. Eh, pero limonero. No, no, es mío, es mío, es viña. Mío, 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 mío. Es del vecino y mío. Está en la entrada de los dos. Hay dos árboles y es ambos de dos. Ambos a dos. Ay. Bueno, eh, el, fe, el lunes festivo es, es mm, Silvia, es San Vicente. Aquí en Valencia es festivo. San Vicente. Vale. Tengo que contaros. Eh, lo digo por experiencia, se me infectó mucho. Ostras. Tengo que contaros cositas. Teresa Fuentes, gracias cariño por esa membresía. 1115. A ver, yo no sé si vosotras seréis conscientes de lo que significa 1115 membresías en un canal eh, que no es grande, es, es bien pequeño. Entonces, no sé si sois conscientes de lo que eso significa, ¿eh? Pero. Pero esto le da vida, vida y continuidad. Así que gracias de verdad. Eh, Chelo, buenas tardes, evidentemente que no me respondió Ni te responderán, Pilar, que te no van a responder Yo sabía que ahí no había nada que hacer Cuando ya está cerrado, ya está organizado Y si se ha decidido así, es porque quieren que sea así Ya está, ahora ya depende de los demás eh, La crítica está servida Uy, ¿esto qué es? La crítica está servida Ni más ni menos eh, María Reyes ¿Por qué estás perdida? No estás muy bien Un beso, Amparo, espero que te recuperes, cariño mío Tere Vega, cinco membresías más. 1120. Nunca hemos llegado a los 1200, ¿eh? Pero entre 1000 y 1100 anda el juego, así que no nos quejaremos. Eh, gracias por tu regalazo, Te dice Laura, y yo también, Tere, cariño. A Tere y, y a Teresa Fuentes, por supuesto. Vale, seguimos. Tengo aquí cositas que contaros. Eh, yo sí. Eh, Caris, que es el rey con... 8 tenía 1.345 miembros. No lo sé, los que tiene, la verdad. Marichu Pérez, muy buenas. Amparoche, Nenuco tenía 1.300... Ah, anoche, vale, 1.300 membresías anoche. Pues fíjate que lo vamos a pillar, ¿eh? Si seguimos así, lo pillamos. ¡Caris! Lo siento, te andamos pisando los talones. Que lo sepas. Que lo sepas. Nos triplica casi en suscriptores, pero. Pero. Le pisamos los talones. No, un 120, Rocío, no, un nocturno sí. 120, Marga, cariño. Gracias por esas 10 membresías. Muchísimas gracias, de verdad. Son 1130, madre mía. De verdad. Alucino con vosotras, ¿eh? alucino, pero que a Caris lo pillamos en breve, en breve, en breve eh, lo dicho tengo cositas que contaros ¿eh? Eh, tenemos el tema de Carmen Borrego tenemos el tema de Cullera y tenemos ahí, tenemos ahí dos o tres cositas más que os quiero enseñar, voy a he empezado tarde, pero eso no quiere decir que me vaya a ir ma, eh, a la misma hora, me iré cuando os haya contado todo lo que os tengo que contar, así que quien quiera estar aquí hasta el final, igual me como la siesta de, de las aves y no me lo perdonáis Pacernán, buenas tardes cariño mío, eh, la reina de las membresías. Hola Mercedes, ese título me gusta, eh. Hola Amparo y todos, tener un limonero es muy beneficioso en un hogar. Cuando tengo muchos, los exprimo y en cubiteras al congelador saco según necesito. Anda, mira, Esteba Espero que renueven Marga, claro. Vale, eh, vamos a ir viendo. Vamos primero con el tema Carmen Borrego. Antes de entrar en lo que ocurría anoche, sabéis que anoche llegaba ella de Supervivientes, eh, le habían dicho: Todo esto es lo que nos vende el programa. A, a nivel interno, yo evidentemente no sé lo que pasa por detrás, claro. Yo os cuento las cosas como se ven desde fuera o como nos las cuentan desde fuera. ¡Menchi! ¡Cariño mío! ¡10 membresías más! ¡Caris! ¡Cari, lo siento, lo siento, lo siento! 1140 miembros. Aves. Ahí es nada. Tenemos más miembros que canales muy grandes, ¿eh? Ojo. Así que pequeñitos, sin prisa, pero sin pausa, pero pisando fuerte, abecillas. Desde luego, si sí tenemos un nido que no es muy grande, pero sí es muy fuerte, ¿eh? Arraigado total. Así que me congratulo. Eh, yo, con tal de que no hables de esos pesados, te sigo haciendo donativo <laughs> Marga, Pues venga, dale, dale marcha. Dale marcha, dale marcha, dale marcha. Eh, paz, cariño mío, guapa tú. Adoración, pero nosotros tenemos miembros no más, pero. Pero vamos, no nos lleva tantos, eh. No nos lleva tantos. Vale, eh. Antes de entrar o de comentaros así, aunque sea de pasado, os lo voy a decir. Eh, mal que os pese. Ahora diré encima que llega tarde y los castiga. Sois capaces, eh. ¿O es que, o es que queréis que nos no cuente nada? Es que no queréis que os cuente nada ¿eh? Pequeñito pero matón, Ángel Es muy bueno Yo necesito mi siesta, acabo de trabajar Y a las 5 vuelvo Ostras, Anabel, cariño mío Pues te, te perdonamos, culpa mía que he llegado tarde ¿eh? Soy consciente La Borrego no ¿No queréis que os cuente lo de la Borrego? Pues nos saltamos a la Borrego ¿Queréis cuyera? Y Kiko Hernández Nos tenemos que animar a hacer comentarios después del directo Sí, eso va muy bien Para el directo, eh le da mucha actividad. Maricuela, cariño mío, muy buenas. Entonces, ¿no queréis que os cuente lo de labor? ¿Me lo estáis diciendo en serio? Sí, tampoco voy a profundizar. Lo único que os iba a contar es que eh, hay un artículo de La Razón en el que. Bueno, pues se deja caer que podría ser un montaje. Dice, todas las teorías que apuntan que la separación de José María Almoguera y Paola Almedo es un montaje. El hijo de Carmen Borrego y su exmujer han concedido una entrevista muy incendiaria contra. La televisiva eh, se refiere a su madre tras confirmar su ruptura. Bueno, al final lo que viene a decir aquí es un poco que el tema de que pueda ser una, un montaje está sobre la mesa. ¿Por qué? Pues porque es una de las, no voy a decir la primera y única, pero quizá una de las pocas parejas que, que parece que todo, eh, que se separan y que hacen las cosas juntos, ¿no? Y sobre todo en este tema. Haceros miembros que así no habla de esos pesados. Bueno y porque quiero y porque te quiero arriba señor, tenido que somos muy chulas hombre que si sí somos chulas joder de verdad no queréis que os lo cuente Hoy eh, pues nada escuchadme Shh, que yo me dejo mira yo preparo aquí un montón de cosas y y si no queréis nos las cuento pero vale nada 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 eh, en pocas palabras, os lo tengo que terminar de contar, lo puedo dejar así, que Avilés y Sandra Barneda en el programa, bueno, de los colaboradores, en el programa de Así es la vida, eh, Avilés sobre todo, pues. A ver, como que hay una duda razonable que les haga pensar que hay algo raro ahí, ¿no? El montaje podría ser una de las posibilidades. O no, vete tú a saber. Luego estuvo Terelu, como me acordé de vosotras que anoche me decíais. Eh, que... Que bueno, que si iba a ir Terelu a la Tele 5. Yo decía, qué raro, digo, porque está muy arraigada de la primera. Claro, luego por la noche, cuando me enteré que Terelu estaba en. en el. en el este, ¿cómo se llama? en el, en el platón no estaban en un set en una sala VIP, no eh, con su hermana eh, entendí digo pues me lo, me lo dirían por esto pero claro no es que vaya a trabajar en televisión es que fue un poco a recibir a la hermana en calidad de hermana me imagino que pediría permiso ¿eh? me imagino pero sí sí es verdad que el artículo de informalia lo dice claro terelu pone los cuernos a televisión española con telecinco para apoyar a su hermana carmen en supervivientes y si bien como os decía antes eh, Avilés en Así es la Vida lo que decía es Para mí todo esto es una farsa y una mentira Ojo porque Avilés apoya y defiende a Carmen Pero a tope, eh A tope, a tope, la defiende a capa y espada Es mucha casualidad que la noticia que sale es que han roto y se van a divorciar Y una de las partes lo confirma A la semana nos encontramos con una portada de los dos Que han roto y se van a divorciar Haciendo una exclusiva Y es la primera vez que esto sucede en una entrevista bueno, pues al final esto es lo que vienen a decir y dice que él y su mujer se han podido cargar el trabajo de su madre en muchas ocasiones y que su madre siempre ha dado la cara por él. Al final están contando una historia absolutamente distinta, eh. eh... Es una pareja, decía Sandra, que conocemos que se separa, dan una entrevista juntos, y el 85% de contenido en esa entrevista es para hablar de otra persona. Esto puede ser un montaje, decía Sandra. Que se hayan unido, que critiquen a Carmen y que en cuatro semanas vuelvan a estar juntos. Pues esto es las, la duda que. que la sombra de la duda que va por ahí, ¿no? De por, por el. por supervivientes. O, o mejor dicho, por así, en la vida. Bueno, pues aquí tenéis. Este es el artículo del que os estaba hablando. Mar González, cariño, 21 meses en el nido. Muchísimas gracias. Un resumido, claro. Por lo menos contaroslo, ya que me lo he preparado, ¿no? Mariluz, cariño mío. Eh, si no se vería sola al entrar. A ver, al final, oye, al final eh, se supone que iban a hablar de un tema delicado. Oye, eso sí, ni una sola lágrima, ¿eh? Luego por la noche, eh, bastante tarde, me puse el momento en el que se lo ponían. Y no vi supervivientes, no os puedo decir... Eh, bueno, sí, iba a decir, no os puedo decir quién salió. Sí, he visto esta mañana en redes que ha salido... Bueno, ha salido, la habrán mandado para otro lado. Esta um, arancha del sol, ¿eh? Arancha del sol. Así que bueno, eh, estuvieron allí las dos, empezó eh, Terelu a contarle, pero pausadamente, parsimoniosa. Y claro, al final Jorge Javier, que por cierto, os tengo que decir que Jorge Javier eh, sigue haciendo de... Del dios de la cadena, ¿eh? Sigue su rol, no lo ha perdido Y bueno, al final Jorge Javier Tuvo que decir, necesita que le digamos ya De quién la ha entrevistado Y quién va, porque eso decía, han dicho mentiras En fin, iba un poco por los cerros de Úbeda Bueno, pues por ahí El asunto, pero Pero eh, A partir de todo eso Mirad eh, la cara de Carmen cuando escuchaba a su hermana. Esa cara del hijo es de Así es la vida. Cuando hablaba su prima en relación a que no estaba de acuerdo con lo que había hecho, esa es la cara que él ponía. Y bueno, al final, un poco decía en formalidad: Carmen Borrego eh, cree que la exclusiva. Ojo, porque esto es un dato interesante, ¿eh? Es un dato, se hicieron un sálvame, ¿no? Pues parecido, chelo, parecido. A ver, pero es que entre ellos anda el juego. Jorge, Javier de presentador y Terelu y Carmen de colaboradoras, se hicieron un sálvame. Claro que sí, por supuesto. <laughs> eh, hombre, como Ángel, no. Pero sí que es verdad que le ha dado alguna puntillita, ¿eh? ¿No será una petición de Paola a él para seguir la relación? ¿Que pusiera a su madre en su lugar públicamente? Hombre, como poder, yo le Skywalker, yo te voy a decir una cosa. Aquí eh, dio Carmen Borrego unas pildoritas. Ojo, porque no quiso hablar mucho, ¿eh? No quiso... De ella lo que, lo que venía a decir es, no quiero eh, hablar de más y luego arrepentirme. Entonces fue muy cauta para explicarse, ¿eh? Pero ojo, hay, hay dos o tres pinceladas que dijo, una para el hijo, otra para Paola y otra para otra perdón, para otra persona, ¿eh? Un momento. Carmen Borrego cree que la exclusiva venenosa de su hijo está orquestada por su ex marido. Ojo, porque yo sí que vi el momento de la entrevista, me lo puse, ya os digo, me lo puse ya tarde por la noche, me lo puse para ver, a ver cómo había ido el asunto. Y yo lo vi, pero claro, en ningún momento se me ocurrió pensar en, en este señor. Pero fijaos que así lo, lo, lo plantea Informalia, ¿eh? ¿eh? Dice que desde el entorno de, de Carmen y compañía hay una sospecha bastante fuerte... De que Francisco Almoguera, su ex marido, el padre de sus hijos, el padre del de, de chaval que, que ha concedido la entrevista, de este señor que ha concedido la entrevista, y cree que está detrás de esta demoledora exclusiva. ¿eh? Eh, de hecho, una de las cosas que dijo Carmen es: En la vida de mi hijo hay demasiadas cosas orquestadas, es decir, dirigidas por alguien, y esta es una de ellas. Me imagino que. Por ahí viene este titular, ¿eh? ¿eh? Pero por supuesto que el hijo sabe lo que hace, evidentemente. Lo que viene a decir es que lleva muchos años aguantando cosas que no debía haber aguantado. Al final, eh, yo os digo una cosa, mal que bien, no conocemos todas las cosas por detrás y no sabemos cómo, cómo se cuece todo, ¿eh? ¿eh? Dice yo por el hecho... Todo y tengo mi conciencia tranquila, seguiré estando aquí si me necesita, pero en la vida todo tiene un límite y puede que ella haya llegado hoy. Es más, decía que ella iba a dormir muy tranquila como madre, pero que él no sabría si podría hacerlo de la misma manera. Dice: Me puedo, una de las cosas que dijo, me puedo morir en este instante, que me moriré como una gran madre. Y la puntillita que él le lanzó a Paola, muy sencilla. Los hijos son muy injustos y los que vienen con ello más. Ahí es nada, ¿eh? Eso es puntillita para él y para ella, ambos. Sí que es verdad que hizo mención a aquella entrevista del tal, que si se tal, en fin, aquel follón que hubo con la entrevista que, según hemos sabido, le dio parte del dinero a los hijos, lo que viene a decir Carmen es que ellos querían más. Parece ser, a bote pronto que todo este enfado, toda esta molestia y este rifirrafes que tienen entre ellos es que no se pusieron de acuerdo en cuanto a lo que debería darles o no, eh. Pero de cualquier manera sí que os voy a decir una cosa. Eh, mirad esta este tuit de algopasa.tv. Mirad supervivientes, os acordáis lo que yo os decía ayer? Pues os la, lo vais a ver. Supervivientes vuelve a arrasar con la vuelta de Lux. Ojo, con la vuelta deluxe de Carmen Borrego Con la vuelta deluxe hace mención a un deluxe evidentemente, evidentemente, como estabais diciendo, se hicieron un sálvame Con la vuelta deluxe de Carmen Borrego 21% de share que lleva a Telecinco a su mejor dato diario desde junio de 2023 Va a hacer un año casi que no hacían el dato que hicieron anoche Aquí lo tenéis la gala de supervivientes Arrasa, con un 21% de ser, de 3.600.000 espectadores únicos, 1.605.000 de media, lleva a Telecinco a su mejor share diario desde junio de 2023 luego esos números hay que encajarlos en la, en la estricta competencia en tal cual todo eso es un poquito debatible vale o, o estudiable o, o para verlo pero desde luego lo que tienen lo que, que, que deja claro esto es que es el mejor dato que hace desde diario desde junio de 2023 o sea les ha valido la, la pena eh de hecho que 144 antena 3 y 1335 Ahí queda eso. Asun se les da de buena madre, pero cuando se espero. Cuando se separó le dieron. Bueno, pero eso no sabemos tampoco por qué. Ahí no vamos a entrar. En una cosa que desconocemos, yo ahí no entraría, ¿eh? ¿Quieres que te diga? Anda, que no le sacarán rendimiento a esta exclusiva. Hombre, es que ahora va. Ahora le toca la exclusiva a ella. Pero no tengáis duda, ¿eh? Pero además es que creo que está en su derecho también. Os tengo que decir. Al final ella lo dijo muy claro. Eh. Al final lo dijo muy que eh? ¿eh? Mi trabajo, una parte de mi trabajo es hacer exclusivas. Lo dijo clarísimo. Lo ha asumido como parte de sus ingresos y ya está. A la gente le gusta el morbo. Pues a la borrego para tiempo, Pilar. Tele5 <laughs> va a hacer lo mismo con la borrego como... No lo sé, no lo sé. No lo sé qué va a hacer Tele5. Bueno, eso por un lado. Y luego tenemos el tema de Cullera. El tema de Cullera, eh, evidentemente, se desarrolló la gala, o sea, la, la, el desfile. Lo presentaron Fran Antoni y... Uy, esto no es, perdón. Lo presentaron Fran... Ah, bueno, esperar una cosa antes de, antes de pasar a eso. Hablando del tema de supervivientes, os tengo que decir... ¿Os acordáis que Nagore estaba que pensando si sustituía precisamente a Carmen Borrego o no? Pues al final Nagore... No quiere que nadie le quite mérito a ningún logro. Es decir, ha rechazado la invitación del programa con las mismas condiciones que Carmen, ¿eh? 16.000 a la semana. Ojo, lo ha rechazado porque su explicación es porque el programa está empezado ya un mes. Y no quiere que nadie le quite logro a su mérito a su logro, mejor dicho. Es decir, que si ella va, disfrute desde el momento uno, se la juegue desde el momento uno y que lo pase mal desde el momento uno para que nadie pueda decir mira es que llega un mes después. Al final eh, no va por ese motivo, eh porque entiende que no sería factible para su concurso llegar un mes después. Pues ha rechazado los 16.000 euros que se supone cobraba Carmen, que se supone le ofrecían también a ella. Pues en su derecho está y lo dicho, no sabemos ahora entonces... ¿Quién va a sustituir a Carmen Borrego? Eh? No tenemos ni la menor idea porque esta era la opción principal y se ha quedado en nada, ¿no? Pero ahora sí, ahora vamos a irnos o vamos a venirnos, mejor dicho, a Cullera, Cullera, donde ayer se, donde ayer tendría lugar el desfile de José Perea. Con celebridades invitadas, como dice el cartel, está en valenciano, pero bueno, os lo traduzco: eh, celebridades invidad, invitadas eh, Kiko Hernández y Fran Antón, con artistas desfilando en la zona de modelos. Y, y bueno, mmm, yo he visto a mucha gente molesta y cabreada, pero yo sabía que eso se iba a celebrar. Os lo dije ayer, esto ya no hay quien lo pare. Y ya estaban volando a Valencia Ya estaba todo, todo pescado vendido Como aquel que dice Bueno, pues al final eh, Entre hermanas anda el juego Repiten historia Mar, gracias por ese super chat Cariño mío Y Mary, gracias por Por las cinco membresías que las he visto Y ahora cuando vuelva lo pongo Gracias a ambas Mar y Mary Bueno, pues se Tuvo lugar, tuvo lugar el El acontecimiento y eso sí. Eso sí. Os tengo que decir que... Bueno. Que yo recuerdo... Bueno, yo recuerdo mi hija mayor. Hace veintipico años. Mi hija iba, mis hijas han ido a la guardería porque yo siempre he trabajado. Entonces, eh, en la guardería... Ojo, la guardería es hasta los tres años, el parvulario, educación infantil, como lo queráis llamar. Entonces ya era educación infantil, como se le conoce, ¿no? Pero bueno, a ver. Eh, hasta los tres años, ¿eh? Hacían unas funciones escolares, pero no os riáis porque no va de coña. Hacían, estamos hablando de niños de uno y dos años. Ojo, el que más se aproximaba era a tres. Había una nena que tenía tres años, por tenía problemas y la habían guarda, aguantado un año más en guardería antes de, man, de llevarla al cole. Pero eran de, de dos años y pico para abajo, tres recién cumplidos como mucho. Bueno, pues os lo vengo a decir que la profesora de mi hija se llamaba, por cierto, Amparo. Aquí en Valencia, desde mi, de mi generación hay mucho Amparo, eh, porque, bueno, pues es la patrona de Valencia y es un nombre muy valenciano, ¿no? O al menos lo era, ahora ya hay otros nombres más modernos. Bueno, pues eh, hacía unas funciones escolares con niños de uno, dos, como mucho tres años, que os quedáis flipaos si os enseñase un día algún vídeo. ¡Flipaos! ¿Por qué digo esto? Hola Maripompis, paparazzi muy buenas a todos los que vais entrando. ¿Por qué digo esto? Porque estaban mejor preparados, en mi opinión, ¿eh? eh. Yo lo que he visto, lo poquito que he visto, poquito, ojo, porque yo no lo he visto todo, pero hay cosas que para mí me sobran. Pero bueno, juzgad por vosotras mismas. Y vosotros mismos. Eso es la zona de... Pues eso, de, de modelos Para cambiarse, para prepararse cada uno con su... Con su... Espacio Eso me recuerda al maestro Joao, ¿os acordáis? Esa capa Mírala, el maestro Joao <laughs> El otro día Muy Ahí va Es una mierda de aplauso a a otro Eso lo veis normal, por favor Venga, tú Eso lo veis normal A ver, ¿dónde está Kiko Hernández? Mi marido, ¿dónde está? ¡Buenas noches, cuyera! Ahora... Esos son los trajes que hacían um, un guiño a la ciudad. ¿no? Ahí tenéis la montaña. Pues bueno, eso es lo poquito que yo he visto. Eh, a mí me sobra alguna cosa, la verdad. ¿eh? No sé cómo lo veréis vosotros. En fin. Qué poquitos aplausos. Pues la gente aplaude cuando considera. Uno no puede salir a exigir los aplausos, la gente aplaude, claro, que si estamos acostumbrados al momento en eh, plato de televisión que un redactor invita a aplaudir o motiva a aplaudir, ahí cambia la cosa. Melisú, estoy de acuerdo con Marco Zales, pero ahora les toca a ellas y a su familia, veremos cómo lo llevan. Bueno, Capri, bueno, Amparo, con esto sí que no puedo. Yo no voy a decir nada de esto, ya lo dije ayer. <laughs> ¿Cómo puedes hallar una escena y decir esta mierda de aplausos o algo así? No sé exactamente la dice... porque yo no lo puedo escuchar, pero algo de mierda decía, ¿eh? ¿Cómo puede decir eso en ese plató? ¿Es en ese, en, ese, en ese escenario? ¿Que estás haciendo una cosa muy seria, muy importante? Ostras, yo es que me quedo loca, ¿eh? En fin. Eh, esto es lo que compran, esto es lo que han comprado, pues eso es lo que tienen. <laughs> Qué poquitos aplausos, dice. En su línea entra y a insultar. <laughs> es un insulto al, al poco aplauso, ¿no? Terevega, te está dando un poquito de vergüenza. A mí me da mucha. Francisca, cariño mío, un beso. A mí me sobra todo y de lancha. ¿Quién va a aplaudir si no.? Ha... No, bueno, eso no lo sabemos, Blanca. Pueden darse dos cosas. O que. O que no aplaudiera a mucha gente porque no había mucha gente. O que sencillamente no aplaudiera a la gente porque no le apetecía aplaudir. Es que pueden ser esas dos cosas. Lo que está claro es que hasta él mismo solicita los aplausos. Hasta él mismo. En su línea. Graciela, qué actuación más desastrosa. A ver, solo hemos visto el entrante, ¿eh? Pero lo demás no lo, en cuanto al desfile no podemos decir porque no hemos visto nada, más allá de lo que son ellos. Porque claro, son sus redes donde suben ellos lo que quieren, ¿no? Pero a mí hay alguna cosita ahí que me sobra. Que me sobra, pero de, de todas, todas. ¡Qué actuación más desastrosa! Dice. Graciela, cariño, gracias por el superchat, amor. ¡Ea! ¡Eso! Para que os hagáis boca, no sé si ve iremos viendo algo más por redes, pero de momento para que sepáis un poco por ahí cómo va el tema, ¿eh? Pero mirad, hay otra cosa que, que quiero que veáis. Esto lo comentamos ayer un poquito de así como de Soslayo, ¿no? Pero. Pero quiero que veáis esto, mirad. Netflix descarta la segunda temporada. Sabéis que Kiko Hernández era uno de los que participaban. Terelu era otra de las que participaban. Pero quiero que sepáis un par de cosas que he descubierto yo en este artículo. Cosas que no sabía, ¿eh? que desconocía. Mirad, atención. Me lo hago un poquito grande con vuestro permiso. Netflix descarta la segunda temporada. Eso lo tenemos claro. Sálvese quien pueda. De momento no tiene segunda temporada. Se emitió una primera y una segunda, pero era la primera partida en dos. Eh, la mitad para el año pasado, la mitad para este año. Y la separaban por las Navidades y poco más, ¿no? Pero segunda temporada parece ser que no. Eso sí, estudia nuevos proyectos con sus productores. Hasta ahí os comenté ayer. Bueno, pues al final dice que la productora se ve que tenía previsto grabar un nuevo viaje con los colaboradores de Sálvame. Pero, eso era para esta primavera, por cierto. Pero resulta que la plataforma, resulta que Netflix, no ha dado finalmente luz verde. ¿Por qué? Pues evidentemente por las audiencias. Eso sí, tampoco descarta que en un futuro, oye, nunca se sabe. De momento parece ser que no. Que esto, de momento, no lo vais a volver a ver. Lo siento. Sálvese quien pueda. No tira para adelante de momento. La plataforma ha descartado los planes de producir nuevos capítulos por los bajos índices de audiencia. Eh, esto lo adelantaba yo, Tele. Y bueno, aquí lo recoge el artículo, pero que sepáis que es por ese motivo, básicamente. Han quedado las grabaciones suspendidas y ya está ahí, no hay más. ¿Que en un futuro a corto o medio plazo? Pues ya, eso el tiempo lo dirá. Pero eso sí, los creadores de Sálvame han presentado nuevos formatos a la dirección de contenidos de la plataforma, aunque de momento os tengo que decir que ninguno de ellos ha sido aprobado. Es decir, Fabricantes Estudios le ha presentado a a Netflix otros proyectos y de momento ninguno tiene luz verde. Eh, os tengo que decir que Netflix, la primera temporada estrenó eh, se estrenó el 10 de noviembre del, del 23, tuvo gran repercusión, recordad lo que comentábamos aquí, ran, gran repercusión a nivel España. Resto no había mucha chispa. A nivel España sí que había tenido un poquito de difusión y punto, hasta ahí, ¿no? En el resto de países, más bien pasó desapercibido y poco más. La segunda tuvo lugar el 1 de febrero ya de este año. Pero ya no logró el mismo interés. Y entonces, eh, con un estrellazo de total y por completo. Decidieron que la continuidad quedaba en stand-by, ¿no? Eso sí. Y aquí viene el kit de la cuestión que quiero que sepáis. Colaboradores de Sálvame, como podría ser Belén Esteban, como podría ser Kiko Hernández, que es quien nos ocupa en estos días, firmaron en su momento, parece ser, un contrato con fabricantes estudios, que es quien les paga por pertenecer a la compañía, aunque no trabajen. Esto no quiere decir que no puedan aceptar otros trabajos en otros lugares si les surgen, pero siempre y cuando tengan el visto bueno de los directivos. Es decir, si esto es así como cuenta el artículo, si esto es así como cuenta el artículo, Belén Esteban no estaría trabajando y sí estaría cobrando. Y Belén Esteban y, y Kiko Grande estaría haciendo todas estas cosas y también estaría cobrando. Por este lado. Por aquí. Así que. Dice que hay pocas posibilidades de producir para A3 Media y para Media Set de parte de fabricantes estudios. Y bueno, dada la complicación de que se les ha venido en Radio Televisión Española con la salida de José Pablo López y Elena Sánchez, la productora no descarta lanzarse a producir un espacio en directo, ojo, en directo en alguna red de contenido como esta plataforma o la otra similar. Y allí es donde participarían personajes televisivos que tienen en plantilla, como por ejemplo los que estamos diciendo. Es decir, que... Básicamente lo que viene a decir el artículo es lo siguiente. Mirad. Un momento que me ponga en cámara. Básicamente lo que viene a decir el artículo es que aunque no trabajen los que están contratados van a cobrar igual. Que de momento Netflix Nanay. Que Tele5 Nasty. Antena 3 ni pensamiento. La primera ahora mismo está la cosa muy seria. ¿Qué les queda? Producir para sí mismos en una plataforma de, de, pues eso, como YouTube, por ejemplo, o similares. Así que ahí quedaría la cosa y veremos qué pasa. Como tengan tanto éxito como, como otra. Bueno, a ver, al final sería distinto porque sería un programa de televisión en YouTube. Sí que tendrían gente, ¿eh? Sí que tendrían visitas. ¿A qué nivel? Eso ya lo desconozco, pero sí tendrían visitas, sí. Pues bueno, eso es un poquito cómo va el asunto, ¿eh? Como veis no tiene desperdicio. Amparo una pregunta. ¿Qué pasa con Ben Esteban? Su revista de cabecera siempre ha sido lecturas y ya no hace tiempo que no. Igual no tienen interés en ella. También la revista de cabecera de, de Rocío Carrasco era Hola y ahora en Hola no la ves. La ves en lecturas. Al final, eh, pues eso. Bueno, bueno, Blanca, de eso vamos a hablar ahora. Vais a flipar. Tengo un bombazo para el final. No me lo adelantéis, por favor. Por favor, no me lo adelantéis, Capri. Eh, eso es para el final. Eh, lo tengo preparado, no os preocupéis. Bueno, eh, os tengo que decir otra cosa en cuanto a lo que os conté ayer de, de Raquel Bollo. Mirad. Raquel Bollo dice... Esto... ¿Os acordáis que cuando yo os contaba que Raquel Bollo le había ganado a la fábrica de la tele y había que indemnizarla con 160.000 euros, ¿Qué os dije, ojo, porque los que participaban en la fábrica de la tele en su momento cuando esto ocurría no son los de ahora. Recordad que entonces estaban Oscar Cornejo, Adrián Madrid y Mediaset, pero quedó solo Mediaset. Bueno, pues tengo la respuesta, a vecillas. ¿Os acordáis que pensé yo ¿y quién paga y quién tal y quién cual? Eh. Pues bueno, lo tenemos ya claro. Resulta que eh, antes estaban Adrián Madrid, 34,9 con manzanas producciones, audiovisuales. Oscar Cornejo, 34,9, eh, perdón, con peras, el otro con manzanas. Y. <laughs> peras sin manzanas. Y Mediterráneo, que es el de Mediaset, con 30,2. Al final estaban ahí un poco eh, a tres, ¿no? A tres bandas. ¿Qué pasa? Que el 8 de marzo. Mediaset España emitió un comunicado donde se confirmaba la adquisición al completo de la fábrica de la tele. Es decir, que Oscar Cornejo y Adrián Madrid desaparecían de la ecuación. Esto era así, lo supimos hace muy poco. Y entonces, ahora, con el problema que se presenta con Raquel Bollo, que bueno, pues hay que pagarle 160.000 euros, ¿quién paga? ¿Quién paga aquí? Pues parece ser que cuando tuvo lugar ese, esa transacción, ese movimiento, eh, quedaron unas cantidades provisionadas y reservadas por los pleitos pendientes con la justicia. Ojo, y ahí es nada. En ese momento se, se haría un estudio de todo lo que había pendiente en cuanto a temas judiciales y esas cantidades quedaron provisionadas con lo cual de ahí se supone que se le va a pagar a Raquel Bollo pero y ahora voy Capri pero ojo porque esto no es nada los 160.000 mil euros de carmen de Raquel Bollo se quedan en agua de borrajas con lo que hay que pagarle a Luis ay a Luis a, ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo era, eh, Merlos. ahora. Merlos. Ahora, ahora, ahora os lo pongo, un momento, eh. ¿eh? Ojo porque eso se queda en agua de borraja, ¿eh? Atención. Dadme un momento, por favor. Que os lo quiero poner en pantalla para que lo veáis. Eh, ¿Os acordáis del Merlos Place? Que se montaron ahí un chiringuito. Os comparto pantalla. ¡Atención! Nueva condena contra el sálvame de Jorge Javier. Deberá pagar 800.000 euros a Merlos por vulnerar su olor. Su honor, perdón. 800.000 pavazos. Lo de Raquel Boyo se queda en agua de borraja. 800.000 euros a Merlos, ¿eh? La audiencia provincial de Madrid. Espera un momento y lo amplío, ¿eh? Sí, si me deja. ¿Por qué no me deja? Ah, vale, porque estoy aquí. Un momento que lo voy a ampliar para que se vea mejor. 800.000 pavazos, ¿eh? La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente un recurso del periodista Alfonso Merlos, Alfonso, perdón, que le había cambiado yo el nombre al pobre hombre, por vulneración de su derecho al honor y de su intimidad en el programa Sálvame. El tribunal impone una condena de 800.000 pavazos de indemnización a pagar al comunicador por el Merlos Place, el culebrón amoroso que explotó al máximo el programa de Jorge Javier a lo largo de más de 20 programas. Se confirma, por tanto, dice OK Diario, que hubo una intromisión ilegítima continuada en el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar. 800.000 euros, abecillas. Telita. Telita. Porque si ayer me decías, eh, me decíais, perdón, 160.000 euros de Raquel Bollo lo tiene merecido, poco le han dado, poco tal, poco cual. Alfonso Merlos le caen 800.000 pavos. Y no son hijos de la pava, como, decir, como diría Manuela. Telita, 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 ¿eh? Que no es ninguna broma este tema ya, ¿eh? Tras los fallos judiciales por las malas artes de Salva, me dice Ok Diario, en relación a Cayetana Martínez Dirujo, entre otros. Colaboradores como José Antonio Vilés, Raquel Boyo y Antonio David Flores, el polémico formato de la productora La Fábrica de la Tele acumula otro varapalo de cientos de miles de euros. Yo no sé, os estaba contando antes precisamente, porque es que me viene al pelo todo, es que se van alineando los astros. Os estaba contando que habían provisionado a la hora de que las participaciones de Oscar Cornejo y Adrián Madrid de La Fábrica de la Tele se las quedara en Mediaset. La provisión que habían hecho para los temas pendientes judiciales, parece ser que se había quedado ahí arregladito toda la margen, no sé de cuánta pasta habrá sido esa provisión. Pero aquí le caen otros 800 mil pavos. Y ojo a lo que haya de venir, ¿eh? Ojo a lo que haya de venir porque por ahí viene galopando. La audiencia provincial ratifica un fallo del juzgado de primera instancia, ojo porque ya es la audiencia provincial, ¿eh? Número 3 de Móstoles de julio de 2022, que estimaba la demanda planteada por Alfonso Merlos, enumera una a una las ediciones de Sálvame, Limón, Naranja, Tomate, vamos, todo lo que quieran poner ahí de, de Tutti Frutti, Sálvame Deluxe, Social y té, entre otros supervivientes que hablaron de detalles extremadamente íntimos de la supuesta infidelidad de Merlos a una colaboradora de la cadena. Todos sabéis un poco quién, quién va por ahí. Bueno, pues. Lo dicho. Como veis. A ver. La provisión tiene que haber sido de órdago. De órdago. Tiene que haber sido esa provisión. Porque aquí hay mucha pasta en juego. Yo no me puedo ni llegar a imaginar. No me lo puedo ni llegar a imaginar. Lo que ha de venir, ¿eh? Si esto. Está hablando. De 20 días de programas ¿eh? y les ha caído 800.000. Yo no me puedo ni hacer una mínima ni ligera idea de lo que ha de venir. Se escapa. Se escapa a mi. El otro vídeo me decías, más de mil no sabemos contar. Pues esto ya es, estos números ya. Para mí no no existen. Se escapa a mi entendimiento, ¿eh? O sea, telita. Con la provisión de fondos, que no sé cuál habrá sido. ¿Para aquel bollo? La primera. Para, bueno, aún esa audiencia provincial les queda el supremo, entiendo. Telita. Esta noche nocturno, paparazzi. Esto no va de ricos o pobres. Esto va de según el tiempo que han estado la unidad y los programas que vamos a. Al final, eh, lo dice ahí claro. Continuado, continuado. Ahí está, continuado. Es que, claro, ahí es dale y dale y dale y dale. Bueno, pues cada uno verá, ¿eh? Si dicen Mercedes, con Antonio David se van a cagar. Con Antonio David va, va a venir una. Es que lo tengo súper claro. Súper, ¿eh? Yo no me lo puedo ni llegar a imaginar eso. ¿Cómo, es, cómo se va a cuantificar eso? No tengo, no tengo ni la menor idea. ¿Cómo cuantificar eso? No tengo ni idea de cómo. De lo que van a, a meter ahí Ni idea Para ellos eso es calderilla Bueno, pues Ahí está Buenas tardes, Florencia, cariño mío Demasiada cifra para mi cabeza Y de merillo Pues Este es el El broche final, eh Pistiana, cariño mío <laughs> Son multimillonarios Esto les supone mucho No les supone mucho pagarlo bueno, pero eso lo tenemos claro, eso ya lo tenemos claro. Pero que no se van de rositas las cosas. Las cosas hay que hacer, hay que hacer frente a, a cada acto y su consecuencia. ¿eh? Si a Merlos le han pedido eso con el término, me imagino. Pues, esto, pues es lo que estoy diciendo, Nazaré, porque he, he leído ahí en el artículo que son 20 programas. Pff, imaginaos. Han todavía años, dice Pepa. Ea, con David son años, dice Adoración. ¿Creéis que Iván es tonto porque os creéis que Iván está siguiendo los pasos que sigue? Luego, ¿hay alguna falta de... Unos que piensan que esto es un juego? No, ¿sabes qué pasa, Estefanía? Que eh, el, propio, el propio Kiko Hernández pregunta, ¿cuándo vas a demandar? Ya le has la demanda, aunque se refiere a Rocío Carrasco, ¿eh? eh bueno, pues... Tiempo al tiempo, yo no sé al final a quién demandarán y a quién no. Desde luego a la fábrica de la TELOTO, claro. Eso yo creo, creo, eh, en mi opinión, que va a caer fijo. ¿A quién más? Pues no lo sé, ya lo veremos. Eso estará en su mano y en la de su equipo de, de abogados. La boquita de qué, si no he dicho nada, el que por favor. Florencia confía muchísimo en Iván. Claro, Mercedes, un millón en dos demandas. Es que, bueno, es que esta es muy gorda, eh. 800.000 y, y luego ya eh, los. Esto es, como se llama. Los. Las costas, no se os olvide. Que también andarán por ahí. Y cuanto más sentencias en contra tengan, más posibilidades de que los acusen en las próximas. Van sentando precedentes, Anita. han ganado muchísimo dinero, pero claro, ahora tienen que pagar las consecuencias. Pero bueno, es lo que lo que venían a decir, ¿no? Al final sale rentable. Entre lo que pagas y lo que ganas, sale rentable. Pues todo eso. Avecillas. Pero ha de que no espere más adelante porque no van a parar, escucha, pero así nos va, lo que van a, lo dijo Iván muy claramente en el directo que hicieron que, en el último directo que estuvimos reaccionando de ay, perdón, a derecho al corazón, eh, lo dijo Iván muy claro. Por lo que yo entendí, si, no, si me equivoco y lo escuchasteis corregidme, por favor, pero por lo que yo entendí, son cuatro años hasta que prescriba, con lo cual van a esperar a los cuatro años. Desde el primer momento que tienen algo demandable, a partir de ese momento, cuatro años. Pues me imagino que esperarán hasta los cuatro años para acabar. Porque como dijo Iván, siguen aquí, allí, en televisión, en redes sociales, pero seguimos dando caña. Cuatro años, acaba el año que viene, ¿ves? Estaba yo en lo cierto. Sí, así nos va, pero es un suma y sigue. Eso es poner más cositas sobre la mesa, ¿eh? Imagino que la indemnización, dice Yoli, es tan alta porque es un señor anónimo, ¿os imagináis cuánto pueden... No lo sé. Esperan el tiempo que pueden esperar para meter todo lo que puedan meter. Y así la demanda efectivamente la están engrosando al máximo. Cuanto si ellos siguen a, si hubieran callado ya no, pero como siguen dando mmm, alguna puntillita por aquí o por allá, pues claro, están aguantando hasta el final para engrosarla lo máximo posible, al menos hasta lo que el tiempo les permita. Y como bien dijo, entiendo son cuatro años. Entonces están esperando esos cuatro años que aproveche paparazzi. No entiendo mucho, pero si eso es así y ellos lo saben, ¿no van a demandar como que no? ¿En cuatro años? ¿Como mucho? ¿En cuatro años? En cuatro años hay que demandar porque si no prescribe. O sea, desde el momento en que empezara la docuserie, por ejemplo... A partir de ahí máximo de cuatro años, porque si no, lo que va pasando de cuatro años prescribiría y, y no puede dejar pasar la docuserie, porque es lo más gordo de todo, quizá, a partir luego ya lo que haya venido después, porque todo lo que venga después es coleando de la docuserie. A partir de la docuserie cuatro años, a partir de ahí ya hay que demandar porque si no prescribe y entonces ya sí que se pierde en el camino, independientemente de que sigan o no sigan. En fin. Bueno, avecillas. Oye, tengo que sumar... Eh, he sumado los... Las membresías de Mary. Ahora no me acuerdo. ¿Lo está yo pienso? Estoy perdida. Han hecho mucho daño a mucha gente. Ade, paspadilla, bullo, merlos. Este o el que viene, Yolanda. Yo creo que el, que el año que viene, ¿eh? A primeros del año que viene. A ver, el... Es que yo pienso no está, ¿no? ¿Se corta? Oye, si se nos corta, ya lo dejamos para esta noche a las diez y media, acordaos. Después de cenar, a las diez y media. ¿Cómo que se congeló? ¿Se congela en serio? A mí sí que me sale. Has comentado que luego ponían las membresías. O sea que no las he puesto, ¿no? Escúchame. Y a las diez y media directo en Ave Nocturna. Joder. Esto se cae, dice, agarraos. ¡Ah! Dice, dice Papayona, esto se cae, agarraos. No se va a caer porque nos vamos a ir antes. A ver, a las 6 estreno en el, can, en el blog. ¿Vale? A las seis estreno en el blog con chat. Os espero en el chat. Con un blog en Paradis Blog Y a las diez y media, aquí, Nocturno para reírnos. Avecillas, nos vamos antes de que nos echen. Para que no nos digan que nos han echado. Besos y esta tarde 6 en el blog, diez y media. Aquí, a reírse. Vení con ganas de pasarlo súper bien. Besos y hasta luego.